Bueno, muchachos, bienvenidos a todos. Primero, muchísimas gracias por estar, muchas gracias por participar en esta dinámica. Quiero recordarles que son 4 entradas que van a ganar, pues 4 de ustedes van a tener la posibilidad de poder ganar 2 pases dobles para el día viernes de la Solar. El premio está patrocinado por HP y por Al Comprar, así que pues bravo, bravo para HP y por Al Comprar, que se pusieron la 10 con eso. Y les voy a explicar primero la dinámica. Yo supongo que todos ustedes jugaron ya, Simón dice, alguna vez de pequeño, ¿cierto? Quizás. No, Román no, Román no tuvo infancia. Sí, sí. No, sí, obvio, 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 obvio. La parce dice, traigan un cepillo. La primera persona que traiga un cepillo a la cámara va a ir sumando puntos, ¿ok? Comencemos, muchachos. Voy a comenzar con algo fácil, ¿ok? La parce dice, gana el primero que traiga una olla arrocera. Guti, tráeme la olla arrocera. ¡Lo tengo, Juan! Tráeme la olla arrocera. César, ¿por qué se quedó quieto? ¡No, no! Ya. Vale, ¿qué puedo pedir una olla arrocera, güey? Marica, es que pediste la alcahuetería de los flojos, marica, ¿qué haces? Pues le quito la olla a la mamá de Guti que está haciendo el arroz. No puede ser, Garche, ¿eso qué es? Eso no es una olla arrocera. Bueno, la primera persona que trajo la olla fue Santi. Así que, Santi, te has ganado un punto. Es la primera persona que tenía un punto. Bravo, Santi. Increíble. Ganó Santi, no la tenía ahí debajo de la cama. Buena, buena. La parce dice, el primero que traiga una escoba. ¡Ay, no, Román! ¡Román, te voy a sacar! ¡Román, te lo juro que te voy a sacar! ¡Román, ni que ya lo intenta! ¡Llegué! ¡Ah, no, fue Seth! ¡He llegado! ¡El winner! Ah, ¡fui no. yo! ¡Las bolas! ¡Yo llego primero! ¡Cómo que alejo! ¡Uy, no! ¡Cómo lo tienen al lado, Guti! ¡No, brujito! Ok, fue Seth, fue Seth. Entonces Seth bien, se gana bien, otro bien. Punto. La parte dice, la primera persona que me traiga una figurita de acción de setup. Una figurita. Eso fue fácil, pues están en el setup. Pues eso sí fue fácil, no tuvieron que parar ni nada, están en el setup, están en el setup. A ver, yo quiero hacer una ronda bonus. La parce dice, el primero que traiga un rallador de queso. ¿Qué pasó, zombie? ¿No tienes? Llegué. Ey, Seth vive como en la cocina de la casa, ¿ok? No, es que hoy estaba cocinando, entonces tengo todo afuera. No, pues, He llegado. Lo tengo. No lo tengo eso. La parce dice, César, siéntate, por favor. Estaba acomodando las bolas, cógela suave. El primero que se pare detrás de la silla. Yo no tengo llegué. Silla. Llegué. Zombie no tiene silla. Yo no tengo silla. No, Zombie, no. Vas algo por ti, te lo juro. Muchachos, ¿quién llegó de primero? Yo voy a ver muy rápido. Fui yo. No sé. A ver. Si yo lo paro aquí... Aquí Belgrit ya está. Y Garchi, más o menos. Creo que ganó Belgrit. ¡Sí, verdad! ¿Por qué se paró en la silla? Vea, yo entendí que el que primero me montara en la silla. No. La parce dice el primero o la primera. Y es que van los cupos de prepa para salir corriendo. Que traigo papel higiénico. Ya. Aquí, ya. ¡Qué putas! ¡Llegué! Santi. El marica está tirando paja, eso no vale. El marica está tirando paja, las huevas, eso no vale. ¿Quién tiene un papel higiénico? No me dice que no. Santi lo tenía ahí. No, fue zombie. ¿Quién fue, muchachos? Yeah. Sí, es que Santi lo sacó al lado. O sea, lo estoy viendo y Santi lo sacó. Qué gonorrea. Todos salieron corriendo y Santi ya lo tenía ahí. Zombie fue la segunda, pero es que Santi lo tenía ahí. El primero que traiga un vaso de leche y se lo tome. Soy intolerante a la lactosa. César, no tienes leche. Me gritas muy rápido. No hay leche, no tengo leche. ¿No leche? ¿Y por qué son tan rápidos? Román, no tienes leche, ¿qué es eso? Román, eso es agua. Eso es agua. Mire qué leche. ¿Quién es agua, panela? Leche. Es leche distinta. Leche a chocolatada, la misma vuelta. Dijiste leche. Román, Román. Román, ella dijo leche, marica. No dijo leche con ni chocolate, ni frambuesa, ni nada de esa. No, como mierda, marica.
Trampo, pero bueno. Belgrito, otro punto para Belgrito. ¡Vamos! Que no sé cómo está el rápido. Vio manchame la hijo de puta camisa. No sé cómo la última rápido. Bolsa de leche que quedaba aquí se la tomó Guti. Guti, careverga. La parce dice el primero o la primera que traiga un bombillo. No, marica, Santi es muy rápido. Ya, aquí no se cuenta como bombillo. Esto yeah. cuenta como un bombillo. Valeria, literalmente lo quité, me quemé la mano. Gané. Esto cuenta como bombillo. ¿Ustedes creen que eso cuenta como bombillo, muchachos? Sí, es una lamparita. No, no, bombillo. Si hubiera pedido lámpara, pero bombillo, lo siento. Perdón. Oh. Otro punto para Santi. La parce dice el primero o la primera que apague y prenda la luz en las que están. Pillo. Okay, winner, Valeria Bar. Tengo que pensar de la bar. Necesito un bar. Pero no me has sentado todavía. Laura baja los sacos de la casa. Fue ella, sí. Pero es que ella lo tiene allá al lado, literalmente. Pero fue. Saturno, bien. Ok, hay un empate entre Santiago y entre Seth. Vamos a hacer un desempate, ok, para poder continuar con los otros. O sea, aquí ya vamos a descartar un ganador. La parce dice la primera persona que trae un condón. No. Trajo la cara. ¿Qué? Trajo la cara. Ganó Santi. Bravo. La parce dice la primera persona que traiga un tapabocas. Ganó zombie. Un tapabocas, algo que todo el mundo tenía en la casa hace 2 años, así que... Bueno, eso fue otro punto para Santi. Pero pues, uno deja el recuerdo, uno deja la memoria por ahí. No, César... César se fue a comprarlo, marica. César se trajo. ¡Traje para todos! Me trajo toda la caja. La parce dice la primera persona que traiga un portátil HP. HP. ¡Epa! No, no, por favor. Ay, Dios mío, qué. ¿Sirve un Asus? No, quita eso, Seth. No lo puedo creer. Se los juro que no pensé que lo iban a tener. No, ¿qué? Tengo este computador, te lo juro, como hace 10 años. ¿En serio? HP. Vamos. Increíble HP. Zombie en casita. La parce dice la primera persona que haga una sentadilla y salte. Creo que fue Garchi. ¿Bar? Nah, pero no bajaron, No bajaron. ¿Es un bar? Creo que fue Garchi. Garchi no hizo una sentadilla, medio se agachó. Eso no fue una sentadilla, a papi. Aquí debería contar la técnica, La técnica debería contar. No bajaron. Pero Garchi hizo una... Pues a mí me... Garchi hizo una sentadilla, ¿no? Igual lo hicieron al mismo tiempo, ahora que me doy cuenta. Se está agachando, Garchi también está abajo, y cuando saltan están los dos literales en el aire, vean. Punto para los dos muchachos. La parce dice la primera persona que traiga un tenedor. ¡Dale! ¡No, Seth! ¿Qué es esa mierda? Es un tenedor, usted no dijo específicamente de metal. Vos no dijiste específicamente de metal ni de nada. Eso es un tenedor. Es un jodido tenedor. Putas. Pidiendo domicilio hoy, lo admito. Me queda súper lejos. No, lo que lo tenían a la mano, un miedo, me da saber cuánto llevan esos tenedores en esos. No, eso lleva un miedo. Es el almuerzo, literalmente. ¿Acaso eres tú, XQC? ¿Acaso eres tú? La primera persona que se salga de la cámara y vuelva a entrar. Pero yo estoy feliz. No, marica, caigo en todas. Puedo recaer 7 veces, pero no caigo en 8. No, qué pesar de la U. Yo siento que ya salió de la cámara y miró como ahí. Pues, la parce dice la primera persona que haga una flexión de pecho ya que se vea. Uno. La hice. César no se movió. Oye, pero César no está en forma, eso no vale. César ni siquiera lo intenta, César literalmente me manda. Me hace así. No, pero
O sea, César las dice la mente. Vamos a ver el bar. Garchizos, ¿por qué garchizos? Ese fue el problema. Garchizos. Y yo hice una y me paré. Hiciste así no. dos veces, así que el punto se lo lleva a Seth. El punto se lo lleva a Seth. La parce dice la primera persona que se estrelle un huevo en cualquier parte del cuerpo. Dale, Laura, dale, Laura. ¡Llegué! Hubiera hecho en la mano, marica, si vino a cuero. Dije en cualquier parte del cuerpo para que se lo eche en la mano y no se lo tenga que echar. Estoy metiendo flow al asunto. ¿Cómo así? Que es un huequito. Dios mío. Bien, bien. Se está metiendo. Se está metiendo. Cayó en cuenta cuando se ya lo tenía en la cabeza. No, bueno, muchachos, espero no se vayan a ir todavía porque pues les tengo una noticia antes de todo. Seth, felicitaciones. Eres el ganador del pase doble. Seth, felicidades. Muy comprometido. Merecido, con la causa, papá. Buena. Bien, impresionante. Gracias, Valeria, por invitarme. Gracias a los muchachos que estuvieron. Muy duro todo. Bueno, muchachos, a ustedes obviamente pues quiero darles las gracias por participar, pero pues como aquí todo el mundo gana, quiero decirles que se van a contactar con ustedes porque se ganaron una boleta, no las dobles, pero se ganaron una boleta para ir el viernes a la Solar. Así que muchísimas gracias por participar. Gracias a HP, gracias al comprar por este maravilloso premio, porque gracias a ellos nadie va a perder. Y espero verlos el viernes, espero que nos parchemos por allá, que armemos un parche chévere entre todos y nos vemos por ahí, que si quieren quedarse con nosotros, nos quedemos juntos. Y nos vemos por allá, muchachos. Muchas gracias por participar. Les quiero mucho.